Hi, I'm Anthony Kenny Shriver. I'm the founder and chairman of Best Buddies, and I just want to give a big shout out and a welcome to all the participants, over 1,000, who are participating in our forum for Latin America and the Caribbean. Wow, I can't believe how many people are joining us to learn about Best Buddies, to be trained about Best Buddies, to get excited about Best Buddies, all in the spirit of inclusion, all in the spirit of supporting people with special abilities. And the best news is, through the month of November, we're going to be doing friendship walks all over the region. And I hope all of you will get excited, lead them, drive them, energize them, because they're super important for our movement. They're super important about bringing awareness. They're super important about raising money. They're super important because people get out there and they walk and they get engaged and they talk. And you're doing this during the greatest pandemic in the history of my life. You're giving your time, your energy, and you're getting trained during this pandemic. And you're not forgetting about the most important people alive. The most important people alive are our buddies. They need us now more than ever. They need our support and our encouragement. So thank you for being part of the forum. Thank you for training. Thank you for your passion. Thank you for walking. I hope one day I will be invited down to witness all of your great work. Thank you. Hola a todos. Soy Adrián Schuch, embajador de Best Buddies Chile. Y quiero la más cordial bienvenida a nuestra primera capacitación regional 2020. Seamos región, unidos por la inclusión. Junto a Best Buddies Colombia, hoy me acompaña Diego Serrano, quien es embajador de nuestros amigos del alma en Colombia. Hola, Diego. Soy Diego Fernando Serrano, embajador de Best Buddies Colombia. Y para nosotros es muy importante contar con sus oficiales para nuestras instituciones, voluntarios, amigos del alma y familiares. Esperamos que este sea un espacio lleno de sorpresas y aprendizaje para todos. Bienvenidos a 3 días que estarán llenos de sorpresas. Así es, Diego. Durante estos 3 días podremos compartir diferentes experiencias de inclusión a nivel latinoamericano y poder aprender mucho más de inclusión. Estoy emocionado de poder empezar esta capacitación. Pero antes, si te parece, podemos pasar a nuestras directoras, Alejandra Arenas y Alejandra Escobar, de Best Buddies Colombia y Best Buddies Chile. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos, muy buenos días. Este evento de capacitación es un sueño cumplido. Llevamos muchas semanas de un trabajo intenso para entregarles a todos nuestros asistentes, a todos los que se están conectando, un evento de la mejor calidad. Muy bienvenidos a todos los panelistas, a todos los que se inscribieron. Sabemos que será un día de muchos aprendizajes. Quiero en este momento agradecer a Microsoft por su apoyo, por facilitarnos nuestra plataforma de Teams, que nos permitirá estar muy conectados durante estos 3 días. Bienvenidos. Sí, estamos muy bien. Felices. Sí, estamos muy felices, Adrián. Dale nomás. Estamos muy bien y muy emocionados por este gran evento a nivel latinoamericano. ¿Qué tal si nos cuentan un poco cómo nació esta iniciativa entre ambos países? Pues bueno, Adrián, te cuento que esta iniciativa nace de un trabajo colectivo que comenzamos a realizar con Best Buddies Chile. Debido a que esta crisis sanitaria nos llevó a cuestionar el cómo poder conectarnos entre países para hablar de temas de inclusión y gracias al esfuerzo de nuestros equipos hoy podemos realizarla. Aprovecho para agradecerle a Óscar Urrego, nuestro gerente en Colombia del Programa de Inclusión Social y Voluntariado, quien ha sido un líder maravilloso de este espacio desde hace años,
aquí en Colombia. Asimismo, quiero agradecerle a nuestro comité de capacitación que fue fundamental para poder estar hoy aquí reunidos con todos ustedes y en especial a Jazmín Valenzuela, coordinadora nacional del programa de Best Buddies Chile. ¿Ah, Ale, qué tal esto? Así lo es, porque estamos muy contentos, porque es la primera vez que dos países de la región en Latinoamérica se unen para trabajar colaborativamente temas de inclusión. Y como bien ustedes decían, estamos muy expectantes y muy emocionadas con todas las temáticas que vamos a poder tomar. Tenemos en Latinoamérica ya más de 1.300 inscritos en esta capacitación, con asistencia de más de 16 países, más de 70 empresas, más de 100 instituciones y más de 500 amigos del alma o nuestros queridos buddies de Chile, junto con Colombia y todos los demás países. Excelente noticia. ¿Y nos pueden contar un poco de cómo nace Best Buddies en Latinoamérica? Claro, Adrián, pues por eso queremos mostrarles un pequeño video que cuenta un poco de toda nuestra historia en esta organización. Bueno, qué gran visión la de Best Buddies en Latinoamérica. Pero bueno, ya tengo ganas de que empiece esa capacitación. Entonces espero que se conecten a las charlas durante estos 3 días de capacitación y que participen con mucha energía. Así lo es, Diego. Y queremos invitar a todas las personas a ingresar a
capacitacionregional.org, en donde van a poder encontrar todas las charlas y talleres para ingresar haciendo clic en el link de cada una de ellas. Y bueno, no sé si Ale quiere decir otras palabras. Sí, bueno, no, pues muy emocionada. Sabemos que hay gente que le ha tomado un poquito de tiempo ingresar a este espacio. Así que para dar un nuevo, digamos, posibilidad de que vean el video de Anthony Kennedy, le vamos a pedir a producción que lo vuelva a poner. Así que, por favor, no se desconecte. Hi, I'm Anthony Kennedy Shriver. I'm the founder and chairman of Best Buddies, and I just want to give a big shout out and a welcome to all the participants, over 1,000, who are participating in our forum for Latin America and the Caribbean. Wow, I can't believe how many people are joining us to learn about Best Buddies, to be trained about Best Buddies, to get excited about Best Buddies, all in the spirit of inclusion, all in the spirit of supporting people with special abilities. And the best news is, through the month of November, we're going to be doing friendship walks all over the region. And I hope all of you will get excited, lead them, drive them, energize them, because they're super important for our movement. They're super important about bringing awareness. They're super important about raising money. They're super important because people get out there and they walk and they get engaged and they talk. And you're doing this during the greatest pandemic in the history of my life. You're giving your time, your energy, and you're getting trained during this pandemic. And you're not forgetting about the most important people alive. The most important people alive are our buddies. They need us now more than ever. They need our support and our encouragement. So thank you for being part of the forum. Thank you for training. Thank you for your passion. Thank you for walking. I hope one day I will be invited down to witness all of your great work. Thank you. Ale, yo veo ese video y después de tantas semanas de trabajo, yo me siento realmente muy, muy emocionada, muy contenta. Esto fue un sueño y, bueno, hoy lo hemos hecho realidad. Hemos podido convocar a, pues, lo que tú decías hace un rato, 16 países, 1,300 personas se inscribieron. Así que, pues, no sé, yo realmente me siento muy satisfecha con todo este trabajo. Sí, la verdad, ha sido un trabajo en forma colaborativa. Nosotros desde Chile también estamos muy contentos de poder trabajar junto a Best Buddy Colombia. Como decías tú, es un sueño hecho realidad y también hemos marcado un hito en Latinoamérica, en donde somos los primeros países que podemos hacer una capacitación virtual, que también es bastante complejo, ya que algunas cosas se nos pueden ir de las manos, pero al final el trabajo y el esfuerzo para nuestros buddies o amigos del alma, para todas las familias, en poder seguir hablando de inclusión y sobre todo desde una igualdad de oportunidad, porque tenemos también muchas empresas, por lo tanto es súper importante también que ellos se formen, se capaciten y para poder también abrir más oportunidades laborales, obviamente para todas las personas con discapacidad intelectual o nuestros amigos del alma, como ustedes lo dicen en Colombia. Sí, así es, Ale. Lo decía muy claro también Anthony en su video, este momento de pandemia, de crisis que nos tiene a todos, pues digamos, viviendo momentos muy complejos. Pues es un momento también muy complejo para nuestros amigos del alma, como les llamamos aquí en nuestro país, porque nos necesitan hoy más que nunca. Así que si usted es una empresa y está pensando en darle empleo a un amigo del alma en Colombia, en Chile, en todos los países donde funciona nuestro capítulo de Best Buddies, este es el espacio perfecto. Usted va a poder aprender aquí cuáles son las oportunidades, pero además lo mejor es que su clima en su empresa se va a mejorar gracias a que va a tener un amigo del alma realmente comprometido con su trabajo. Y si es un voluntario, pues también aquí va a aprender muchísimo sobre inclusión. Y si usted es un padre de un amigo del alma, pues también va a encontrar mejores herramientas para acompañar los procesos de inclusión de su hijo. Y si usted también es un staff de algún país que se conecta, pues también seguramente se va a llevar un aprendizaje enorme. Si usted es una institución, también va a aprender, así que esto es un trabajo que le va, o unos días de trabajo que le van a permitir formarse sobre más herramientas y mejores herramientas para lograr que nuestros amigos del alma logren incluirse en la sociedad. Así que, así pues bueno,
También tenemos dos charlas que están a través del canal de YouTube, que también tienen que ver con una temática muy importante, que es liderazgo inclusivo, y obviamente también de teletrabajo, que también nuestros amigos del alma, nuestros buddies, han tenido que ir aprendiendo diferentes tipos de herramientas para poder trabajar desde la casa, como muchos de nosotros lo estamos haciendo. Así que va a estar muy, muy bueno. Así que no sé, ¿te parece si empezamos? Perfecto. Listo, muy bien, me parece bien. Arranquemos entonces ya en forma, ya es hora, son ya las 8:24, así que queremos ser muy puntuales con todos los espacios. Quiero pues darle la bienvenida y continuando con nuestra agenda a Olga Lucía Lacutir. Olga Lucía es fundadora de Best Buddies en Colombia y además presidente de nuestro consejo directivo. Olga, bienvenida a esta capacitación regional, Somos Región Unidos por la Inclusión. Por favor, ¿estás ahí ya? Por favor, cuéntanos quién nos acompaña en este espacio y de qué se trata.